Gerardo Lorenzo Machado Morales, quinto presidente de la República de Cuba, fue presidente desde el 20 de mayo de 1925 hasta el 24 de agosto de 1933. Nació el 28 de septiembre de 1871 en Camajuaní, Las Villas, Cuba, en el seno de una familia de clase humilde. Otras fuentes ubican su nacimiento en Manajanabo, Santa Clara, Las Villas, el 28 de septiembre de 1869. Contrajo matrimonio con su prima Elvira Machado Nodal, con la que tuvo tres hijas. De joven fue carnicero en Camajuaní, oficio en el que perdió dos dedos, motivo por el cual el pueblo le daría el mote de El Mocho. También fue conocido como El Asno con Garras, frase popularizada por Rubén Martínez Villena. Ingresó muy joven al Ejército Libertador, en el que fue ascendiendo paulatinamente hasta convertirse en uno de los generales cubanos más jóvenes de la Guerra del 95. Terminó la guerra con el grado de general de brigada. En 1908 lo nombraron segundo jefe del Ejército Nacional con grado de general de brigada. El 4 de noviembre de 1909 fue nombrado para ocupar el cargo de inspector general del Ejército Nacional. Manteniéndose en él, ocupó interinamente la jefatura del ejército. El 25 de septiembre de 1911, renunció a la jefatura del ejército para ocupar la Secretaría de Gobernación en el gabinete del presidente José Miguel Gómez, a la cual también renunció meses después. Fue miembro del Partido Liberal y se postuló para presidente a la salida de Alfredo Zayas, venciendo en los comicios electorales por gran mayoría a Mario García Menocal, del Partido Conservador, convirtiéndose así en el quinto presidente de la República de Cuba. Gerardo Machado efectuó su campaña presidencial bajo el lema de Agua, Caminos y Escuelas. Derrotó a sus opositores políticos en todas las provincias, menos en Pinar del Río. Durante la campaña declaró que su gobierno sería honrado y económico y que no aspiraría a la reelección. Realizó ambiciosos proyectos de obras públicas financiados con préstamos extranjeros, como la construcción del Capitolio de La Habana y la Carretera Central. Aunque había prometido no reelegirse, en 1928 propició una reforma constitucional que le permitiría permanecer en el poder 6 años más. Esto no fue del agrado de la oposición cubana, la cual inició un movimiento popular en su contra. Machado instaba a las fuerzas del régimen a hacer uso de la más feroz represión contra obreros, estudiantes, intelectuales y todo aquel que se oponía a su gobierno. La tortura, el atropello y el crimen fueron el modus operandi de su gobierno. Las manifestaciones fueron disueltas a plan de machete. En 1929, Gerardo Machado ordenó el asesinato de Julio Antonio Mella, quien se encontraba exiliado en México, y un año después inició una época de terror en la cual practicó una brutalidad que ningún gobierno cubano había ejercido antes. La oposición respondió al terror del régimen con el terror. Las bombas comenzaron a explotar en todos los barrios de La Habana. El gobierno de Estados Unidos se percató de la incapacidad de Machado para frenar a la oposición y, alarmado por la situación cubana, la recién estrenada administración del presidente Franklin Delano Roosevelt designó embajador en La Habana a Benjamin Sumner Welles para llevar a cabo una gestión mediadora encaminada a lograr una salida pacífica a la crítica situación imperante en la isla. Welles se propuso que Machado abandonara el poder y lo entregara a algún político tradicional. Las intenciones de Welles chocaron con la terquedad de Machado, que se empeñaba en concluir su periodo presidencial. El 23 de julio de 1933, los trabajadores de los ómnibus de La Habana se fueron a la huelga a causa del despido de 300 de ellos. Otros sectores se sumaron al paro y a partir de ese momento se desencadenó la revolución. El 1 de agosto el ejército se enfrentó con la población de Santa Clara, sublevada contra el gobierno, y ocupó militarmente la ciudad. Los días 2, 3 y 4 de agosto se unieron a la huelga los ferroviarios, barberos, estibadores de los muelles, periodistas y linotipistas. Los medios de comunicación dejaron de funcionar.
El 7 de agosto, una multitud congregada frente al Capitolio Nacional fue ametrallada. Hubo 20 muertos y un centenar de heridos. Utilizando la radio de la Policía Nacional, Machado pronunció un discurso contra la mediación de Sumner Welles. Al día siguiente, el embajador de Estados Unidos le exigió que renunciara a la presidencia a favor de otro cubano. El día 10, Machado, tratando de mantenerse en el poder a toda costa, ofreció acceder a todas las demandas obreras si se suspendía la huelga. Al día siguiente, parte del ejército se sublevó. Los militares rebeldes se hicieron del control del Estado Mayor del Ejército en el Castillo de la Punta y del Regimiento de Artillería en La Cabaña. Ante el levantamiento, Machado huyó del Palacio Presidencial y se refugió en Columbia. Allí recibió un ultimátum del ejército. Acorralado por el ejército y la huelga general, huyó precipitadamente hacia Bahamas con algunos de sus seguidores en un Sikorsky NM-11 de la Pan American Railways, que despegó de la pista de Rancho Boyeros. Murió en Miami, Estados Unidos, el 29 de marzo de 1939. Está enterrado en el cementerio de Miami.